¿Lo viste? Está gigante. Es mi récord de pargo. Baches, es mi récord de pargo. Es mi récord de pargo. Es mi récord de pargo. Es un pargo gigante. Vean nomás, vean nomás lo que nos espera el día de hoy. Vamos a estar aquí pescando aquí en esta área. La verdad es que ya he venido aquí a pescar varias veces y sigo regresando porque me ha dado muy buenas capturas de pesca de manglar. Estamos aquí en agua salada, estamos en Sinaloa el día de hoy, ciudad de Mazatlán para ser exactos. Vamos a echar unos tiros ahorita con el señor de superficie. Traigo por ahí algunos vinilos y pues vamos a ver qué tal nos va. La verdad, a mí me gusta mucho probar este tipo de pesca, de manglar, porque me recuerda mucho a pues, las pescas que he hecho toda mi vida en agua dulce, que tienes que ser muy bueno para tirar, muy bueno también para sacar los peces, se atacan muy fuerte y te quieren meter ahí. Entonces, es todo un reto pescar aquí, pero nos gusta intentarlo. Me acompaña el compa Pachis aquí, anda echando la kayakeada. De hecho, va dándole al kayak, parece como un paseante, va de lado a lado. Doble plaza. Vete mejor en medio, loco. Pues vamos, ahí comió algo, ¿eh? Vamos a prepararnos para darle aquí. Qué animalón le brincó ahí, ¿eh? Uf. Primer strike bueno, ¿eh? Pero sí, creo que esta marea no es la chida, ¿eh? Sí, no sé qué está pasando, eso sí. Sí. No sé si sea de que están construyendo y están como levantando tierra o algo así. ¡Róbalo, róbalo, róbalo! ¡Róbalo! ¡No! Amigos, perdí un robalón con el paseante blanco. Voy a seguirlo tirando. ¡Viene! ¡No! Se fue un robalo, otro robalo de buen tamaño. Ya, que se quede uno. A ver, vamos a ver. Pues ahí te fijas a ver dónde cae. No pasamos ni nosotros. Está bien épico este lugar, ¿eh? Vean nomás este spot que tenemos aquí. Es un paraíso. Es más, yo aquí les aseguro que nunca nadie ha pescado en este lugar, no creo, a menos que, bueno, no podía pasar ni en el kayak, imagínense. Entonces, pues tu kayak está de big boy, pero a ver, vamos a ver si llegamos hasta el otro lado, a ver qué hay. La verdad que siempre hacemos lo máximo para llegar a los pescados y vean nomás esto que estamos intentando. Eso sí, esperemos que pague andar por estos rumbos, abriendo camino en el monte. Y es que nomás me han dado una chance. O sea, una chance cada uno, pues. ¡Ay! ¡No, no! ¿Qué? No sé qué era, güey. Estaba grande, ¿eh? Estaba grandísimo, güey. Dejó el... ¡No! ¡No! Un panalón, güey. Aquí arriba de mi cabeza. ¡Ay! ¿Viste? Sí. ¿Y robalo no has identificado que te le salga el camarón? ¡Ay, güey! Se nota claramente en mi líder que el daño que tiene es de un robalo grande, güey. ¡Ay, güey! Aquí lo veo. Sí, es de un robalo, buen robalo. Se lo comió completo y aún así no lo pude enganchar. ¡Oh!
¡No! 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 ¿Lo viste? Era un robalote, güey. ¡No! 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 ¡Está grandísimo, güey! Se me fue otra vez, güey. Es un robalo, ¿eh? ¡No! ¡Pachis! ¡Pachis! ¡Hay muchísimos! Están de 3 kilos, güey. Te lo juro. Tres. Tres me le dieron ahorita. No. Están gigantes. Nunca había visto robalos así en el manglar, güey. Tres robalos grandes, güey. Güey, están enormes, güey. Están enormes. Nunca he visto manglar... Nunca he visto robalos de ese tamaño en el manglar, así. Estoy hasta nervioso. ¿Ya viste dónde? Cuidado, ¿eh? ¡No! Estaba grande ese pescado, no sé ni qué era, ¿eh? Aquí se fueron los más grandes. Sí. A ver si quieren. ¿Con camarón no les ha jalado nada? Sí. ¿Qué han sacado? Barquitos. ¿Robalo todavía no les toca? Todavía no. Ay, bueno, sé por aquí. Sí. Ah, muchas gracias. O sea, aquí andamos. Viendo a ver si sale. Traen buen spot aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pargón! Ya salió el primero al fin. Ahí está, amigos. Primer captura después de una mañana muy difícil que se nos iban todos. Ahí está. Primer parguito con el fluke. No, después de esa mañana tan difícil, ya subir algo así se siente muy bien. Y quiero hacer un saludo para el Jorge y Mark que están allá. Allá están. Ahora sí que nos pasaron la suerte. Ya después de platicar un rato con ellos, saludarlos, verlos ahí pescar, ya sacamos el primero. Así que muy bien, vamos a seguirle dando. Se está activando. Vamos a rearmar. Vamos a prepararnos porque ahí vienen unos spots que creo que nos pueden funcionar muy bien ahorita con este, con esta marea, como se está acomodando. ¡Uy! ¿Vieron eso? Muy buen ataque, ¿eh? Venga, otro tiro. Se están poniendo apenas, ¿eh? Era enorme eso, ¿eh? No sé qué era, pero era enorme. Era enorme. ¡Oh! Está grande eso de que está ahí, ¿eh? No sé qué sea. No sé qué es eso, amigos. Está gigante. Venga, solo quiero una captura, pero bueno, este día. No puede ser. Me lo volví a jalar. No puede ser. Me lo volví a jalar. Por favor, por favor. ¡Viene! 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 Parece pargo. Oh, es un buen pargo. Oh, sí, qué buen pargo, ¿eh? Oh, sí. Qué buen bicho, ¿eh? Buen pargo. Oh, no, 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 se va a ir, se va a ir. Tranqui, 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 tranqui. Ahí está, amigos. Ahí está, amigos, nada mal. Un pargo ya como de un kilo, ¿eh? Bastante bueno. Lo saqué ahí en ese tambo flotante. Uf, qué bonito pargo. Ay. No, 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 se quiere ir. Se quiere ir la comida. Se quiere ir la comida del día, ¿eh? Pero Nel, ya está casi asegurado.
justo en los tambos. Rarísimo, nunca había pescado así pargos. Se fue, adiós. Muy bien, tocaba liberar. Así pasa. Bueno, está bien, ya se los pude enseñar mínimo. Vean nomás qué sucia me dejó el kayak. Pero bueno, ya se están activando ahora sí, ¿eh? Pues creo que hay que tirar para acá más bien, ¿eh? Al parecer. A ver, ¿y les gusta el de superficie aquí? Eso estaba grande. Gigante. ¡Oh! ¡Qué monstruo! No. No, 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 no. Aquí en estas madres, así como las ves. Ya aquí salió el más grande que se me fue de las manos para comer. ¿Cuánto fue? Como de 1.5 kilos. Como el de ayer, más o menos. No, no, espérate, no te muevas, no te muevas. Hay un pargo de 3 kilos aquí, güey. No te muevas, güey. Hazte para atrás, güey. No, ma. Graba, 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 graba. No, ma. Era un monstruo. Ya no te lo sigo. Como los de Altata, güey. Así te la pongo. Lo vi claramente, güey. Robalo, me le dio, velo, robalo, güey. Ese sí lo vi clarito, cabrón. Uy, güey, esta punta está maníaca, maníaca, güey. ¿Lo viste? Está gigante, es mi récord de pargo. Paches, es mi récord de pargo. Es mi récord de pargo, es mi récord de pargo. Es mi récord de pargo. Está enorme. ¿Ya lo viste? Ese es un pargo gigante. Está más grande que el que saqué en Culiacán, en Altata. Te dije que iba a enganchar una mula. No, ya se va a ir, ya se va a ir. No, 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 no. No te vayas, por favor, no te vayas, no te vayas. Por favor, no te vayas, por favor, no te vayas, por favor, no te vayas. No te vayas, 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 no te vayas. Se va a ir, se va a ir. Es que está bien peligroso subir esto así, güey. Güey, baja las piernas y uno. Está gigante, güey. Es que esta cosa me puede enganchar muy mal si no tengo cuidado, ¿sabes? Súbelo a mi kayak, güey. Pues acércate. Es mi récord de pargo en el manglar, ¿eh? Y ve los que están tragando. Son pargos, ¿eh? Estos que están tragando acá, güey. Ahí está bien, Paches. Ahí está bien, ahí está bien, ahí está bien. Ahí está, güey. ¡Ay! ¡Abre la galla, abre la galla, abre la galla! ¡Abre la galla! Fíjate. Te dije, güey. Esto pudo haber sido en mi dedo. Güey. No, güey. Güey. Agárralo bien. Sí, eso era, ya lo tengo. Ya no se va, güey. Amigos, vean esto. Es una mula. Es una mula. Te dije que ibas a pegar una mula, güey. Vean este pargo, no, viejo, ¿qué? Unos 3 kilos, ¿no? Sí. Oh. Monstruo. Amigos, este hermoso animal, este pargo de manglar, es un trofeo, la verdad es de los más grandes que he sacado.
No traigo la báscula, lamentablemente. Yo creo que está cerca de los 3 kilos. Lo vamos a liberar porque pues sí nos queremos llevar algunos, pero estos son trofeos que tardan mucho tiempo en llegar a este tamaño. No hay tantos y pues casi nadie los libera. Entonces vamos a darle una larga vida a este bicho. Se va a convertir en un monstruo. Adiós, mula. Adiós. Vela cómo se va, ¿eh? Velo cómo se va, ¿eh? Yeah, buena pesca. Me encanta Mazatlán. Debería de mudarme aquí, no sé. Algún día, tal vez. Ay, güey, qué perro, ¿eh? Ni ocupas hacer tiro largo, güey. Nomás tírale. Pues, sí, güey. O sea, mira, así ve. Güey, son mulas de las que no ves en cualquier lado, ¿eh? Estaba de altata ya ese pedo, güey. Y así llevo viendo desde hace rato, güey, te digo. ¡Ah, Simón! ¡Ya está, jefe! Ahí vamos de regreso ya. Mira, mira, mira. Mi récord de robalo, ¿eh? Te lo juro que vi el récord de robalo ahí. ¡Ahí está! Venga. Otro muy, muy buen pargo. Esto en un día normal diríamos, oh sí, es el más grande del día, pero hoy no. Ay, ay, ay. Qué chulada, ¿eh? Ahí está. Este sí cumple con la medida, pues, de comida. Así, medianitos. Siempre hay que dejar ir los trofeos y pues llevar algo así, más, un poquito más consciente, vaya. ¡Oh! ¡Otro! Adiós. Viene, robalo. Robalo. Ahí está de arriba el robalo. Uf. Ahí está, amigos, vean nomás, ¿eh? Un robalito al final, sacamos el más pequeño que picó, pero lo sacamos, vean nomás, ¿eh? Ahí está, está medianito este. Este nos lo vamos a llevar para comer. Ya saben que yo siempre suelto estos. En esta ocasión, pues, les digo, no pude con esos pargos, se me fueron ahí de... Ya los tenía, entonces, pues, vamos a comer robalito al rato. No les entendía mucho las que vi. ¡Róbalo, róbalo! ¡Róbalo! Está más grande. Necesitamos solucionar eso, ¿eh? Una red o algo necesito en este kayak, güey. O sea, me va a ir un monstruo un día de estos. Amigos, les voy a compartir. Esto fue lo que utilizamos el día de hoy para tener esa buena pesca. Con este paseante salió el récord de pargo y con este sacamos ya robalos y pargos. Amigos, si ustedes quieren conseguir estos señuelos y hacer una buena pesca de manglar, allá abajo les dejo el link de curricanes.com en la descripción. Recuerden que por ver este video tienen un descuento especial si utilizan su código MEX. Así que... consíganse sus señuelitos, vénganse aquí al manglar y saquen unos buenos bichos, ahí está. Oh, me duele la espalda, está dura la sesión ahorita. Entonces es hora de irnos para allá, es hora de irnos a casa. Una de las sesiones más épicas de pesca que he tenido, hubo mucha acción y pues se logró ahí ese trofeo que vieron ahí. No sé si regresar aquí por la revancha porque me faltó el robalo grande y sí lo tuve y varias veces. Lo voy a pensar de camino al carro.